Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Culturas Globales. Soy María Isabel Chávez y desde los estudios de CIESPAL les invito a recorrer una vez más el camino de la Orquesta del Río Infinito. En este capítulo conoceremos el puerto de Rosario. Veamos. Ya estamos llegando al final de nuestro viaje a la gran ciudad de Rosario. Aquí en este puerto el río es diferente. Queremos saber más sobre este lugar que tiene como común denominador al mismo río Paraná, pero que ha sido modificado por el hombre. De Reconquista, la orquesta navega el Paraná rumbo a Rosario y allá nos vamos a encontrar nuevamente para cerrar este viaje. Estamos llegando al puerto de Rosario, al conocido puerto fluvial, en donde hemos descubierto, al llegar hasta aquí, un río totalmente diferente al de las cataratas del Iguazú, al del norte de Misiones, al de costas estrechas con selva. Aquí todo es mucho más amplio, todo es diferente.
modificado por la actividad económica de estos grandes puertos, con estos grandes barcos que marcan una estética diferente. Aquí estamos en el borde entre el agua y la tierra, ¿no? En este lugar en donde se conjuga el hombre del río y el hombre de la ciudad. ¿Cómo ve usted eso? En realidad, digamos, el río ha sido un protagonista fundamental en la historia de esta ciudad y posteriormente el puerto. La gran ventaja que tiene Rosario, que tuvo desde el inicio, digamos, es que este es un puerto natural, es decir, tiene las condiciones apropiadas. La ribera, la costa, y después con el paso del siglo XIX el río tiene una preponderancia fundamental y la ciudad mucho más, porque es declarada capital de la Confederación Argentina. Y además la libre navegación de los ríos, con lo cual le da al Paraná, en los ríos interiores, la posibilidad de tener su propia aduana, por un lado, competir con el puerto de Buenos Aires y darle salida a toda una producción que en ese momento era sobre todo de importación y un poco de exportación. Todo eso se modifica, digamos, cuando Rosario empieza a ser también la capital de una extensa zona agrícola, ¿no? La famosa Pampa Gringa, ¿no? Y ahí el puerto se convierte en, digamos, el lugar de salida de toda la producción agraria de la Argentina. Por eso, en una época, allá por 1918-20, es uno de los primeros puertos, el tercer puerto exportador de granos del mundo, ¿no? Y ahí el río y el puerto tienen, digamos, una importancia casi, yo diría, unigénita. Uno y el otro son los motivos del crecimiento de la ciudad, por un lado. Yo, más que venir de afuera, siento que vengo desde adentro, como un camalote, ¿no? Por ese viejo río que va y que llega hasta acá y encuentra, sí, en su último tramo, inmensos puertos ya ahora privados, ¿no? Sí, con una inmensidad y con una... Es cierto, estética, con un poderío económico, además, ¿no? En realidad, los primeros puertos de Rosario también fueron privados, se llamaban muelles en esa época, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahora después, casi un siglo después, los puertos más importantes económicamente de la región son los puertos privados, los que van desde San Lorenzo a Punta Alvear, donde están las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales. Con lo cual, digamos, los puertos privados le han dado a la región una relevancia económica muy importante, reconociendo que son los que se llevan las mayores ganancias, ¿no? Esa es la verdad. Y en este lugar en donde entran y salen y es la puerta de entrada y de salida de todo, ¿no? ¿Cómo vive la gente culturalmente? ¿Cuál es el perfil de este espacio urbano y acuático, por así decirlo? La ciudad no tenía acceso al río, esa es la verdad. Estaba ocupado por las tierras ferroviarias y las instalaciones portuarias. Las instalaciones portuarias a partir de 1905, que es cuando se empieza a construir el puerto moderno de Rosario. Entonces, digamos, el río y el puerto recién empiezan a tener, digamos, dejan una impronta cultural en la ciudad después de los años 40, digamos así. Primero, porque en los primeros años del siglo XX aquí no había literatura, digamos, relevante, digamos. No había artistas plásticos relevantes. Todos esos comienzan a gestarse, con la llegada de los inmigrantes, que son los que ponen las primeras academias de pintura, los primeros conservatorios musicales, y ahí empieza a aparecer una generación de plásticos como Berni, para darte los más importantes, como Antonio Berni, por ejemplo. Como dice algún rosarino por ahí, ese corazón de barco existe en cada rosarino, se ha transformado ahora, en esta última época. Sí, ahora la gente le escribe poesías, le canta al río. Sí, ahora sí. Entre otras cosas, porque puedo ver cosas como esta, que antes no veía, un barco cruzando acá delante de nuestros ojos, claro, que antes no lo veía. También es una fuente de inspiración eso también, ¿no es cierto? Como lo es la vida en la isla, que es otro paisaje, otra gente, otra cultura, que seguramente ustedes la conocen también como nosotros. Finalmente lo recuperamos.
¿Culturalmente? Culturalmente lo recuperamos. Económicamente se está peleando otra vez para que el puerto de Rosario, el puerto oficial de Rosario, no los puertos privados, el puerto oficial de Rosario, recupere un protagonismo importante dentro de la ciudad. Allá en los puertos ubicados en la cercanía de Rosario, nos vamos a encontrar con la orquesta y, para no esperar tanto, vamos a ir a conocer a David Baldino, que es el encargado de guiar a los grandes buques cargueros por el río Paraná. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Un gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, acá vinimos a conocer un poco su mundo, su trabajo como práctico en este gran puerto. Este barco que estamos viendo salir o zarpar, ¿cuántos kilómetros va a ser? Y ahora va a llegar de acá hasta el río, hasta el mar, tiene toda la navegación del río Paraná y toda la navegación del río de la Plata. Hasta el sur de Montevideo va con prácticos, va cambiando prácticos. En este momento la maniobra la está haciendo un práctico de puerto. Claro, es una persona que guía estos barcos grandes por el canal, por los lugares. Claro, el capitán no conoce el lugar que entra. O sea, por una razón de conocimiento, de desconocimiento del lugar del capitán, siempre sube un práctico. Y además por una razón de control de la legislación del país. O sea, de esa forma preserva su capital. O sea, el puerto es un capital importante. Este es uno de los puertos casualmente privados primeros que se hicieron en la zona. Porque antiguamente, digamos, hasta el año 80, todos los puertos eran de la Junta Nacional de Granos. Este buque ha cargado aproximadamente 45.000 toneladas y eso lo cargan en 24 horas, 30 horas. ¿Siempre vivió en esta zona, en Rosario? No, yo era navegante de ultramar. O sea, en realidad yo me recibí en la Escuela Nacional de Náutica. Mi primera navegación fue de ultramar, o sea, yo navegaba y viajaba al extranjero. Entonces, cuando uno ya empieza a tener familia e hijos y los chicos requieren que uno esté, entonces, digamos que una forma de dejar de navegar pero seguir ligado a la profesión es estar de práctico. El práctico no es más que el capitán, pero simplemente es una rama lateral, digamos. Entonces de esa forma yo no me despegué de los barcos, que fue mi profesión siempre, y tampoco de mi familia. Bueno, vamos antes que se nos vaya el barco. Vamos, porque se nos va, ¿eh? Terminando nuestro trabajo, el barco que vimos que arrancaba ya, el práctico acá está terminando su tarea y le entrega el barco a dos prácticos del río Paraná que lo continúan hasta allá, hasta el río de la Plata, y ahí el río de la Plata lo toma otro práctico del río de la Plata hasta sacarlo al mar, hasta salir de los canales. O sea, el tema es el navegar por los canales. El capitán no conoce los canales. Nosotros lo vamos asesorando por el lugar donde tiene que navegar. Pero al haber tanta cantidad de barcos... Sí, estamos dando vueltas permanentes. Todo el tiempo, ¿no? Además el trabajo, los barcos salen Navidad, ¿no? A fin de año, sábado, domingo, feriado. O sea que el trabajo, el servicio nuestro hay que brindarlo los 365 días del año y las 24 horas del día. El barco que estamos viendo ahora se detiene para que... Y el barco baja la máquina y va despacio para, casualmente, que el práctico pueda bajar ahí por la escala. Ahora vas a ver, el práctico baja acá.
casualmente, la marca que está ahí es la marca donde tiene que ir la escala del práctico. Ajá. Realmente hay que ser práctico para hay que ser práctico para navegar y práctico para bajar. Y hay que ser práctico también para manejar la lancha y poder bajar nosotros. Buenas tardes. Bienvenido a bordo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y ahora nos alejamos y el barco sigue. Y el barco sigue con los prácticos del río Paraná. Claro, recordemos que todo esto en movimiento acá. En movimiento. Aguas abajo todo el tiempo. El buque no detuvo su marcha. El buque siempre estuvo navegando. Si bien el río termina su trayecto en el río de la Plata y luego viene el mar, ¿usted cree que el río es infinito a pesar de eso? Y este nunca deja de correr. Siempre corre, ¿no? Siempre corre, siempre corre. A bordo de un pequeño barco, este grupo de músicos de Latinoamérica y el Caribe prueban que hay raíces culturales que el río une. La orquesta del Río Infinito nos muestra una vez más que la convivencia entre lo diverso es posible. Aquí estamos llegando a la Escuela Orquesta del barrio Ludueña, que funciona aquí desde hace mucho tiempo. Es una orquesta sinfónica que es protegida y avalada por todo el barrio. Son 200 o más de 200 chicos que forman parte de esta orquesta sinfónica, en donde Derna, que nos recibe ahora, nos va a contar un poquito más sobre este proyecto maravilloso. Y más tarde los chicos se van a encontrar con la orquesta. La idea de Manuel Obregón es que por un momento se fusionen hablando un mismo idioma, el de la música. Hola. ¿Otra vez? ¿Cómo estás?
¿Cómo funciona y cómo nace esta escuela orquesta del barrio Ludueña dentro, digamos, de una realidad que te habrá despertado seguramente cosas para venir, ¿no? Para empezar a trabajar por acá? Bueno, a fines del 2004, principio del 2005, con un grupo de gente estábamos buscando una escuela de Rosario para poder trabajar, para poder construir una orquesta infantil, pero como una herramienta social, socioeducativa, como una herramienta de promoción humana. Las clases empezaron en el 2005 con dos talleres de violín y de cello, eran 24 chicos. La municipalidad después se sumó a través del presupuesto participativo. Eso está muy bueno porque todos los vecinos, todos los años, votan qué quieren para su barrio. Y entonces la gente vota, queremos iluminación, queremos pavimentos, y la gente empezó a pedir una orquesta. Y ahora ya tenemos 216 chicos, 216, desde 3 añitos hasta 17. No solo de la escuela, sino de otras escuelas del barrio. Así que está muy bueno. ¿A vos qué te provocó la orquesta? ¿Qué cambio de afinación te provocó internamente? Bueno, yo siempre digo que esto es mi misión, sentido y propósito de vida. Que creo que vine al mundo para esto, para hacer esto. Que creo que es deber de todos compartir lo que tenemos y si podemos ayudar a alguien desde el lugar donde estamos, si es la música, si es el... Si es la pintura, si es el deporte. Y creo que cuando uno ayuda al otro, de alguna manera también se está ayudando a sí mismo. Mirá, cuando ustedes, que quería hablar con vos para ver cómo le entramos a esto, cuando ustedes... ¿Querés que hable un poquito y largo la música? Lo que quiero es que vos entres y cuando empecés con tu acto, arrancamos con la música. Y tal vez que vos mismo expliques qué es lo del río infinito, para no explicarlo yo. Que dale, vos... dale. Y ahí yo digo, música, maestro, Obregón. Y ahí usted larga. Ok, ¿cuánto tardás? 2 minutos, 3 minutos. Fue tan hermosa la experiencia ludueña que ya la estamos replicando en otros lugares y los chicos que saben más le enseñan a los chicos que saben menos y se están preparando para ser futuros profesores y la música no solo llega a ellos sino a toda su familia, a todo el entorno familiar. Yo creo que para el chico que acepta esta invitación muchas veces es un proyecto presente, digno, dignísimo, que los prepara hacia un futuro más digno y con oportunidades. Y también es un poco antidestino, es un antidestino porque muchos chicos lamentablemente, no solamente acá, sino en muchos lugares de nuestro país, de Latinoamérica, tienen como un destino marcado que no es muy positivo. Cuando los chicos se suben al escenario, ellos se sienten distintos, se escuchan distintos, la sociedad los ve distintos. Damas y caballeros, esta es la orquesta de Río Infinito. Manuel es el director, fuerte el aplauso. Bueno, él es de Costa Rica, y bueno, le invitó a varios amigos, él también de Costa Rica, de Nicaragua. Hay gente de Ecuador que se fue, de Chile. Bueno, esta orquesta del Río Infinito, salimos hace 10, 15 días desde Iguazú.
recorriendo todo el río Paraná. Es un río que es infinito como la música. Ojalá que nunca se termine. Thank you very much. Llegamos al final de este viaje inolvidable y nuevamente recuerdo lo que todos mis compañeros de la Orquesta del Río Infinito, creo que todos coincidimos en esto, ¿no? De que los que se han subido a este viaje se han bajado siendo otra persona. Y más allá de que cada uno continúa con sus cosas, con sus sueños, con su trabajo, sabemos de que mientras nosotros seguimos aquí, el río sigue ahí, corriendo infinito como siempre. Música.
Músicos de las más diversas tradiciones musicales se embarcaron en este viaje etnomusical, antropológico y con una fuerte conciencia ambiental, fusionando estilos y géneros para crear una expresión nueva llamada simplemente la Orquesta del Río Infinito. El día de hoy en nuestro segmento Dignos de una Historia conoceremos a Edison Casamín, un joven cuya pasión por el arte de esculpir en mármol de Carrara lo llevó a vivir muchas aventuras en Europa. Mi nombre es Edison Casamín y tengo la edad de Cristo. Mi pasión es la escultura, una de mis pasiones. Y bueno, la escultura para mí significa muchísimo, es una forma de vivir, una forma de expresarme, una forma de luchar, una forma de llorar, una forma de alegría, de satisfacciones, de muchas satisfacciones que me da. Porque la escultura me ha llevado a muchos sitios y a algunos que yo he soñado. Desde niño ya me encantaba dibujar. Dibujaba los rostros de mis hermanos y paisajes, sí. Pero en la etapa del colegio yo quería estudiar en el colegio de artes, pero no me dejaban porque como yo era el último de todos hasta ahora me cuidan. Entonces opté por estudiar comunicación social. No sé cómo pasé los semestres de ahí. Y me paré en medio de la universidad y dije, bueno, o sea, voy a seguir lo que siempre he querido. Y así me muera del hambre y me coma la camisa, no me importa porque quiero seguir mi sueño y mi pasión. Y eran las artes. Y bueno, ahí vinieron los inicios, las primeras experiencias con los profesores. La mejor experiencia fue con el profesor Jesús Cobo, que él inclusive ha influenciado bastante en mí y en mi obra. Más que todo porque él nos inyectó esa parte de apasionarnos por la escultura para que sea nuestra forma de vivir. Yo todo lo hacía por mi papá y por mi familia, más que todo por mi papá, porque él siempre fue un motor fundamental para mí, era un pilar para mí, entonces yo todo le dedicaba a él. Pero lamentablemente el destino y la vida me jugó una mala pasada. Entonces yo pensé que mi papá siempre iba a estar conmigo, entonces él un mes antes de graduarme ya de la universidad, él murió. Y eso golpeó muy duro en mí. Después de eso reflexioné con las conversaciones que tenía con él mismo, las conversaciones que tenía con mi profesor acerca de lo que quería hacer. Entonces eso me motivó para retomar nuevamente todo. O sea, graduarme en primer lugar, ser uno de los mejores escultores. Es algo que siempre he querido. Entonces de ahí también vino la etapa de buscar lo que siempre quise. Y una parte de esas era llegar a Carrara, a especializarme. Pero fue un largo tiempo de espera, porque eso me enseñó a tener paciencia también. Me escribieron de la Universidad de Roma diciendo que yo estaba aprobado para estudiar allá, pero lamentablemente yo no tenía el dinero para irme. Mi currículum fue el que me abrió las puertas para que ellos crean en mí, en mi trabajo, y me den la oportunidad de darme la visa para estudios, porque es complicado sacar una visa para en ese sentido. Entonces después de eso, fueron las cuestiones del destino, que a los 2 días tenía aprobado el crédito, estaba trepado en el avión, lo cual yo no creía.
estar ahí, estar entre los vestigios de la cultura romana, entre la escultura, entre la arquitectura, y todo eso era súper emocionante para mí. Entonces, después de eso fui a la universidad, me presenté, pero ahí creo que empezaron algo de mis problemas, creo. Y fui a hablar con el profesor de área, entonces él me dijo que lamentablemente ellos no tenían ni la infraestructura, ni los materiales, ni la herramienta para trabajar eso. Entonces para mí fue un golpe durísimo. Entonces cogí una calle y empecé a caminar. Pero no veía el frente, solo veía el piso porque estaba pensando y preocupado. Pensaba y pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo no me puedo regresar porque yo tengo que aprender algo aquí. Yo vine a aprender algo acá. O sea, y sin eso yo no me voy a regresar. Entonces, fueron las cuestiones que mis pasos y esa calle me llevó a la Galería Nacional de Arte Moderno en Roma. Entonces entré y empecé a ver todas las obras de grandes maestros, de grandes exponentes artísticos a nivel europeo. Entonces para mí fue súper emocionante estar ahí, porque era una escultura de 6 metros de un sucesor de Miguel Ángel, que se llama Antonio Canova, que fue también un escultor, un arquitecto y un ingeniero. Y la escultura de él era un Hércules en posición de combate. Y ahí entendí qué es lo que tenía que hacer, porque esa escultura estaba hecha en mármol de Carrara. Entonces dije, claro, yo tengo que ir para allá. Tengo que ir a Carrara. Creo que no todo es casualidad y las cosas te pasan por algo. Es para que reafirmes tu condición como ser humano y como lo que quieres ser. Y lo que yo quiero ser es escultor. No me importa ser un artista contemporáneo. Eso no me interesa. Eso les dejo a las otras personas, a los que quieren figuretear, a los que quieren ser hechos los elitistas. O sea, yo simplemente soy escultor. Eso es lo que es Edison Cassell. Es un escultor. La pasión y dedicación que Edison pone en su trabajo hacen de él un artista muy especial. Esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en esta segunda temporada y esperamos volvernos a encontrar en el próximo año. Hasta la próxima.